La Barbol es una persona que a lo largo de los años he visto que la tratan de loco y demente, y en parte lo entiendo, por la cantidad de estupideces que dice. We talk about the GOAT here, the greatest of all time, Michael Jordan, and you running your mouth talking about you gonna beat him one-on-one. Why would you say something so blasphemous? In my heyday, blasphemous. He would need help. Really? He's too really? Small. His name is big, and y'all like, it was a 5-on-5 game, he good. One-on-one, I'm undefeated, never lost. Y muchas personas lo critican por la fuerte forma que crió a sus hijos. It goes out of bounds, but... Whoa, hello. A few moments later. You're selfish, mother... You get tapped in the head. I told your ass, we cannot respond like that. You of all people. But you let me down, you my brand, you my game. We don't win, cause your ass. Let's go, what you wanna do? Son, I told your ass, I said, you getting on my bad last nerve cause you're doing the wrong over and over and over. I knew you weren't gonna win, cause the leader looking like he's sad, walking. Let me sleep. I tell you what, Mello, you can sleep the rest of the tournament if you want to, son. You ain't got to play. Here, hold the ball, because you ain't used to it. And until you learn to be like your brother and play both ends, you're going to be sorry as hell. Y al parecer, esta crianza dura y estricta está dando sus frutos. Y hoy en día, LaMelo Ball y Lonzo Ball son titulares en sus correspondientes equipos. LaMelo Ball con Charlotte y Lonzo en Chicago, que esperamos que vuelva rápido de esa grave lesión en su rodilla. Y LiAngelo, que ha tenido varios contratos NBA y actualmente está en la Liga de Desarrollo con los Hornets. Y con esto dicho, no creo que LaVar sea una excelente persona, no. Pero lo que el tiempo nos ha demostrado es que LaVar Ball ha tenido mucha más razón de la que todos pensábamos. Esto lo digo en cuanto al mundo del baloncesto sobre todo. LaVar Ball fue el entrenador de aquel equipo de high school comandado por Lonzo Ball, LiAngelo Ball y LaMelo Ball. Ese equipo era una locura de ver, dominaba la liga y ganaba los mejores equipos de todos los Estados Unidos, que en verdad no es poca cosa. Y resaltar que LaMelo Ball a sus 14 años de edad ya se estaba enfrentando con jóvenes de 16 y 17 años de edad, que a lo mejor para él fue un desgaste físico brutal, pero lo pulió del cielo a la tierra. Gracias a la dominancia de este equipo, Lonzo obtuvo una beca completa para demostrar su talento en la Universidad de UCLA, y LiAngelo y LaMelo se crearon el suficiente nombre para ser reconocidas alrededor del mundo, y con ella sacando un reality de su vida, llamado Balling the Family, que en verdad les recomiendo mucho ver. Este documental tiene cosas muy buenas, como cuando LaMelo Ball y LiAngelo Ball se fueron a jugar a Lituania, como jugadores profesionales. Y creo que cuando todos vimos estos, quedamos completamente sorprendidos. LaMelo, a sus 16 años de edad, se estaba enfrentando contra hombres veteranos de esa liga, que a lo mejor su nivel de baloncesto no era el mejor, pero el nivel físico era muy alto y la atención al detalle era excelente. Que en lo personal pienso que esta fue una apuesta muy riesgosa. Que tus hijos salían con una mentalidad completamente diferente del baloncesto o salían derrotados completamente. Al volver a los Estados Unidos, Yalow se metió en varios problemas. Uno de ellos fue en China con UCLA, en la cual estuvo vinculada a un robo. Aún así, LaVar Ball, con todos sus huevos bien puestos, salió a defender a sus hijos. Pero en el reality vimos que le dio unos buenos regaños para seguirlos disciplinando. Hell, I'm gonna let you go with it. You need to question him like you did to him, man. You can come with it, right? Okay. Hey, Angelo, what happened? Whole story. See, that's what I'm talking about. Like that. The whole story? No, half the story. Like that will get you up. LaVar Ball, no tranquilo con todo lo que había hecho por sus hijos, creó una liga. Y ahora LaMelo, con 16 años de edad, se estaba enfrentando con gente de 21 y 25 años, que el nivel era espectacular. No solo habilidoso, sino también atlético. Con todo esto, LaVar rompió el estereotipo de que el jugador NBA tiene que pasar por la famosa NCAA, porque LaMelo fue a Australia para seguir forjándose como un jugador en una liga profesional. LaMelo no tenía que estudiar, tenía que seguir poniendo la atención al detalle y seguir forjándose como jugador de baloncesto. Pero aunque LaMelo, por más ligas en las que estuvo, en Australia nos dimos de cuenta que su juego tenía muchos errores, más que todo en el defensivo, que arrastró varios a la NBA. Pero ha corregido algunos, y actualmente LaMelo es una estrella de la NBA y es un líder de estos Hornets. ¿Quieres que te dé un ejemplo de liderazgo? Mira esto.
En un partido en el que se enfrentaban Charlotte contra Brooklyn, Smith, el base suplente, estaba jugando de locos. Y todos nos preguntábamos cuando veíamos ese partido, ¿dónde está LaMelo Ball? Pues el mismo entrenador, en una rueda de prensa después del partido, dijo que LaMelo Ball le pidió que no sacara a su compañero, porque había encontrado algo que los Nets no pueden parar. Que para mí en verdad es muy grande que tu base titular diga que tu compañero suplente se quede en la cancha y tú en la banca porque está haciendo un trabajo sensacional. Habla mucho de tu madurez como jugador a tu tan temprana edad. LiAngelo, dejando a un lado todos los problemas en los que ha estado, demuestra mucho cómo lo forjó su padre, que los problemas se afrontan. Y por todo eso, LiAngelo es el más trabajador de los tres hermanos. Work on your shot, son. You're looking sad, I'm just telling you. Should be coming down here, it would have been off you. 30 feet, pull the trigger. It's used to making all them long ass shots. You can't shoot them in the game when you're tired. You need some water? Come get some water. You need a water break. You do need some. No water. All right then. Well, show me you can run then. You got a water? What'd you say? What'd you say? Come here, boy. Turn them cameras that way. Y Lonzo, que era el mejor de los tres, cuando entró a la NBA, se le cayó el mundo encima, porque su nivel de baloncesto no estaba al nivel que nos habían prometido, pero demostró mucho carácter y disciplina, mejorando del cielo a la tierra su juego. Y te doy un ejemplo, su mecánica de tiro. Si por algo recordábamos a Lonzo para aquellos tiempos, era que su mecánica de tiro era horrible. Cuando fue a los Pelicans, demostró un cambio del cielo a la tierra. Su mecánica de tiro ahora era muy linda de ver, y la verdad es que tiene un acierto bastante elevado comparado al que tenía antes. Todo ese trabajo duro demuestra cómo los crió su padre. Crió a hombres trabajadores, que si algo no te sale bien, tienes que trabajar dos y tres veces más. Pero ok, estoy dejando a LaMelo Ball como si fuera un dios, y no lo es, porque este hombre se ha metido muchos problemas por las cosas que dice, como esta. What do you say to those comparisons? I say this to comparisons, man. You gotta compare somebody to something, but you can't compare my boy to nobody. They try. I'm gonna tell you this. You say he's like Jason Kidd, but he's taller than Jason Kidd. Okay, he jumps better than Jason Kidd. He's longer than Jason Kidd. He got a better shot than Jason Kidd. How you comparing him? You comparing him to Steph Curry? You know why? I'm going to give you something. Adidas Nation has compared my boy. Guess who they compared him to when he wasn't, when they didn't think he was that good? Kendall Marshall, another light-skinned guard. So you want to compare my boy to the color. If you look at him, he more built and played like Penny Hardaway. You think he can be as good as Steph Curry in the NBA? Heck no! He's gonna be better than Steph Curry in the NBA. Pero eso sí, es el dios del marketing. Y ha creado un hype alrededor de él y su familia que ha permanecido en la boca de todo el mundo durante años. Esto fue LaMelo Ball y la forma que crió a los hermanos Ball.